YouTube. Este video me lo han pedido muchísimo desde que salió la entrevista esa de Lazar Angelov. Mucha gente me ha pedido que haga esta, digamos, de alguna manera, ¿no?, mi opinión sobre lo que él dijo, lo que dejó de decir y todo. Y digo lo que dejó de decir precisamente porque hay mucha gente que cree que de lo que él dijo hay cosas que no están buenas. Voy a decir muy por arriba primero lo que él dijo. Lazar Angelov dijo que él se sacó ese físico no de manera natural. O sea, él reconoce que no es natural. Por eso el tema de hablar aquí de si es natural o no, él mismo lo descarta. Simplemente dijo que él lo hizo sin usar esteroides, que él siempre trató de no decir mentira y que él considera que él no dijo mentira porque él lo que dijo es: yo no uso esteroides. Ok, esto tiene una trampa, porque tú puedes decir: bueno, pero si no uso esteroides, entonces significa que Lazar es natural. No, no es lo mismo. Tú puedes usar hormonas, puedes usar algunas otras sustancias y no necesariamente tienes que estar usando esteroides como tal. Entonces, por ahí más o menos es por donde va la cosa. ¿Qué es lo que dijo que está usando Lazar? Lo voy a decir en terminología corta para no estar diciendo la larga. Una sola voy a decir la larga, no quiero que el algoritmo de YouTube me esté censurando por esto. Clembuterol. Él dijo que lo único que él usó fue Clen y que con el Clen fue que sacó el fisicazo bestial aquel. ¿Cómo se vendía Lazar Angelov? Diciendo: bueno, yo soy simplemente un Frank Zane. Para quienes no conozcan a Frank Zane, se lo voy a estar poniendo por aquí. Frank Zane es uno de los tipos históricos, porque Frank Zane ganaba pesando 90 y pico de kilos. Creo que pesaba entre 91 y 93 kilos. Y ganó 3 Mr. Olympia con un físico extremadamente estético, pero muy pequeño, teniendo en cuenta que Arnold pesaba 100 y pico kilos, 110 kilos, 115 kilos aproximadamente. Sergio Oliva pesaba entre 115 y 117 kilos. O sea, los tipos de ese tiempo también eran grandes, no eran gigantes como los de ahora, que son monstruos que normalmente pesan más de 125 kilos, pero sí que eran tipos bastante grandes. Y Frank Zane era bien, bien delgadito, o sea, era una genética, digamos, que no era de las más privilegiadas, pero estéticamente tenía una forma muy, muy, muy bestial. Entonces, Lazar Angelov lo que decía es: bueno, ¿cómo llegar al físico de Frank Zane natural? O sea, yo tengo el físico de Frank Zane natural, más o menos por ahí iba la cosa. Y esto es lo que mucha gente ha dicho: bueno, estás diciendo mentira, solo con Clen no llegas a tener esas estadísticas. Las estadísticas las estuve buscando. Él dijo que pesa, que mide 1,80 y pesaba en periodo de competición unos 85 kilos aproximadamente por ahí. 82, 85 creo que fue lo que dijo en esta entrevista que él pesaba. Frank Zane medía 1,75, o sea, 5 centímetros más pequeño que Lazar Angelov, y pesaba 90 y tantos kilos. Por tanto y demás, a mí no me parece una locura lo que estaba diciendo Lazar Angelov. Me van a querer matar aquí, porque yo sé que normalmente yo digo, bueno, por lo general yo digo todo el mundo se mete. Sí se mete. O sea, lo estoy diciendo. No lo digo yo, lo dice él. Me meto. O sea, se estaba metiendo Clen. El Clen también tenemos que tener en cuenta que es un anticatabólico muy potente. Esto se sabe también. Entonces, en alguna bibliografía lo pueden poner, o algunas personas lo pueden llamar que es como tal un esteroide, pero normalmente no se le llama así. Pero sí que es un anticatabólico, o sea, sí que te va a ayudar a cortar y a mantener de alguna manera la masa muscular. O sea, el Clen te va a ayudar a eso. Pero como no lo es, entonces él no estaba mintiendo. Literalmente, si es así, no estaba mintiendo. Ahora, nos vamos a otras estadísticas. Frank Zane, como dije, las estadísticas de Frank son mejor que las de él, porque es más chiquito y pesa más. Entonces, en este sentido, las estadísticas de Frank Zane son mejores que las de él. Ahora, nos vamos, por ejemplo, que esto fue lo que ya dijo, o por lo menos para mí, dije, yo creo que está diciendo la verdad. Primero dijo: ahora mismo que la gente no me acusa de nada porque estoy más cargado de grasa, porque tengo un físico que no parece un físico bestial, o sea, parece un físico normal, parece el físico de una persona regular, estoy usando más, porque el problema es que tuvo lesiones. Y con las lesiones, ya esto se los he dicho muchas veces, los profesionales tienen que usar. Los profesionales lo usan precisamente para las lesiones. Entonces dice que con las lesiones empezó a tocar un montón más de cosas. De hecho, dijo que empezó a tocar la hormona de crecimiento, y dice que empezó a tocar otras cosas y que incluso llegó a entrar a experimentar un poco con los esteroides. Pero como tal no está entrenando así de esa manera duro ni nada. Por tanto y demás, aquí nos damos cuenta de que evidentemente si tú no estás en una dieta, si tú no estás entrenando como se debe, si tú no estás bajo una disciplina como tal, tener un físico bueno no te es posible. Por más que te metas en la farmacia entera si te da la gana, si tú no tienes buena genética y no estás haciendo las cosas bien, no funciona. Ahora bien, vamos a ir en específico a lo que él dice. Él dice: bueno, yo solamente estaba usando Clen. Y voy a decir algo que me van a criticar mucho por esto, yo le creo. Y voy a estar explicando el por qué yo le creo a partir de ahora. Yo creo que él solamente está usando Clen. Creo que evidentemente Lazar Angelov tiene una genética muy buena, espectacular, 10 veces mejor que la mía, evidentemente. Pero tocaron un punto importante y creo que él fue bastante sincero ahí y eso estuvo buenísimo. Cuando le preguntaron qué tamaño tenían tus brazos, la circunferencia del brazo como tal, les dijo tenía 44 centímetros. Mis brazos son más grandes que los de él. Y de hecho le voy a estar pasando fotos mías. Por ejemplo, aquí yo estaba, no estaba en el porcentaje de grasa que está Lazar Angelov, pero yo pesaba mucho más que él. O sea, yo somos de la misma estatura, yo mido 1,80, 1,81 por ahí, somos de la misma estatura, pero yo pesaba 90 y tantos kilos. De hecho, ahora yo peso 101 kilos más o menos. Ese es mi peso ahora mismo, que estoy gordo. Pero cuando yo estoy relativamente definido, digamos, un 15, 13, 15% de grasa, lo normal es que yo esté en 93 kilos, he llegado hasta 95 kilos, o sea, con un buen peso, pesando bastante, tengo este físico que ustedes están viendo aquí, y mis brazos miden más de 17 pulgadas, sobrado, sobrado. Y él dice que en periodo de competición, sus brazos medían menos, o sea, 42, 43 centímetros. Por tanto, y además esto dice mucho. Evidentemente no podemos nada más por la circunferencia del brazo decir, bueno, no se mete y ya. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que tienen de alguna manera un físico tan estético que por eso la gente tiende a pensar, sobre todo el abdomen de Lazar Angelov, es que tú lo mirabas y tú decías, Pipo, ¿quién te lo talló? ¿Quién te lo hizo? ¿Te lo dibujaron ahí los de 300? ¿Quién te hizo esto? Porque el abdomen que tenía era bestial. Parecía dibujado, en serio, parecía diseñado en una computadora el abdomen de Lazar Angelov. Pero cuando vamos a sus estadísticas, es que no es una cosa loca. No es algo que tú digas, bueno, es que está bestial. Y si encima está usando Clen, como él mismo estaba admitiendo, pues esto te permite perder mucho peso, sostener una masa muscular importante y entonces ripiarte de alguna manera bastante. Como digo, esta es una comparación conmigo que no creo ser una genética top. No creo tener una supergenética como tal. Y ver su físico y ver las medidas que él dijo que tenía, que está por debajo en algunos sentidos de las mías, me dice a mí, o me parece a mí, que ese físico sí lo pudo haber alcanzado con eso nada más. Me parece a mí que con una genética, como creo que él tiene, mejor que la mía, sí pudo haber alcanzado esas medidas. Porque tiene una genética espectacular, tiene unas formas muy buenas, tiene los hombros redonditos, cortos, etc. No tiene los brazos extremadamente grandes, no se le ve algo que tú digas, bueno, se está metiendo la farmacia entera para adentro. Yo, sinceramente, desde mi punto de vista, yo le creo. Como también le creo que después se haya metido la farmacia entera, porque evidentemente después empiezan a utilizar de todo. Ahora, si es el Frank Zane natural, no lo es. Estaba consumiendo Clen, no lo es. ¿Se puede lograr el físico de Frank Zane natural? Desde mi punto de vista, ni con una genética de dioses se puede llegar a tener el físico de Frank Zane natural. Ese es mi punto de vista. De hecho, estamos viendo Frank Zane 5 centímetros más bajito y pesaba 7, 8 kilos más que Lazar Angelov. No, no es así, no es como él se vendió tampoco. Claro que esto evidentemente es para venderse al público, ¿no? Bueno, no te vas a vender de una manera tonta, sino que te vas a comparar con uno de los físicos más estéticos de la historia. Porque de hecho Lazar Angelov también tiene, yo diría que de los influencers fitness, él tiene uno de los físicos sinceramente más estéticos que hay. Ustedes me dirán por ahí, pero para mí es uno de los físicos más estéticos que hay, sin duda alguna, sin duda alguna. Después estuve hablando de otro tipo de cosas que no me quiero meter en este video, pero ya es del hecho de que, bueno, el tema de que ya no quiso seguir, no quería seguir entrenando con dolores, no quería seguir así, y todo esto que yo creo que eso va ya en la disciplina de cada cual y en el hambre de éxito que tenga cada cual, etcétera, etcétera. Yo he entrenado muchísimos años sin meterme absolutamente nada, con dolores de rodillas, intentando buscar la manera de mejorar y mejorar y mejorar. A día de hoy prácticamente no me duele, puedo jugar básquet. Claro, he trabajado en todo, o sea, me compré zapatos que son relativamente caros, que me ayudan, me compré máquinas de corriente, me pongo hielo constantemente, ese tipo de cosas, y no hago locuras, no hago cosas extremadamente locas y sigo entrenando piernas lo más duro que puedo. Hay días que me duele un poco más, hay días que me duele un poco menos, pero ya es un entrenamiento específico de piernas. También considero que si tú no entrenas como tal, los músculos no van a soportar la articulación y de alguna manera los dolores van a ir en aumento, a no ser que te operes y te hagas algo que yo no me quería operar, por ejemplo. Él entró en ese punto, yo creo que ya ahí va un poco más la disciplina que cualquier otro tipo de cosa. Y él dijo, bueno, prefiero meterme en la farmacia para calmar los dolores. No estoy para nada de acuerdo, pero fue sincero. Fue sincero. Y la verdad, ¿hasta qué punto esto, eso nada más lo sabe él? ¿Hasta qué punto todo esto es verdad o es mentira? Claro que eso nada más lo sabe él. Pero yo particularmente, viendo sus estadísticas, viendo la genética que tiene y haciendo un resumen de todo, las comparaciones que podemos hacer, mismo con mi físico, me parece que probablemente él no dijo mentira, que no era natural. No estoy diciendo que fuera natural, pero estoy diciendo que no se estaba metiendo realmente esteroides, que era el reclamo que él hacía. Yo no me estoy metiendo esteroides. Por lo tanto y demás, yo creo en ese sentido no es natural, pero sinceramente le creo lo que dijo ahí. Es mi opinión, ojo, después ustedes pueden tener la suya. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.